queridas amigas, bienvenidas una vez más a Mujeres Virtuosas con Yulvani Bravo. Esta orgullosamente venezolana está muy contenta de estar nuevamente con ustedes luego de unas merecidas vacaciones. El día de hoy les he traído un proyecto muy especial. Es para la próxima época escolar que ya se nos avecina. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un térmico portabotellitas de agua. Como ustedes muy bien saben, a nuestros niños les da mucha sed en el colegio y lo mejor es que nosotros les preparemos su agüita desde casa. He hecho este portatérmico con la intención de que el niño pueda llevarlo con comodidad al colegio, además de que de acuerdo al material que tú utilices, puedes personalizarlo, lo puedes usar con o sin asas, lo puedes llevar dentro de la mochila, o sencillamente lo puedes llevar colgado con la correíta. Ahora te invito a que tomes lápiz y papel para que tomes nota de todos los tips paso a paso que te voy a enseñar para realizar este hermoso proyecto. Los materiales necesarios para realizar este proyecto son 15 centímetros de aislante térmico, 15 centímetros de hule o plástico, 15 centímetros de loneta o cordura del color de su preferencia, 40 centímetros de cierre y un slider, sesgo o cinta bies, metro y medio de cinta poli, dos mosquetones, dos argollas, un deslizador e hilo de tapicería fino. Ahora bien, amigas, con la ayuda de nuestros patrones y siguiendo las indicaciones de estos, procederemos a cortar todos los materiales. De esta manera deben quedar todas nuestras piezas cortadas. Vamos a tomar un círculo de loneta, un círculo de aislante y un retacito de hule o plástico. Vamos a unir estas tres piezas de esta manera y vamos a pasar una costura recta justamente muy a la orilla de nuestro proyecto. Cortamos los excesos y reservamos el círculo. Ahora vamos a tomar ambas piezas laterales en los distintos materiales y vamos a proceder a realizar el mismo trabajo que hicimos anteriormente, uniendo la loneta, el aislante y el hule, realizando una costura recta muy a la orilla para unir los tres tipos de materiales. Recuerden que este procedimiento lo debemos hacer en ambos laterales. Una vez que hayamos culminado, debemos recortar todos los excesos. Ok, fíjense que estas piezas poseen un lado más recto y otro más curvo. Vamos a enfrentar ambas piezas por la parte más recta y vamos a unirlas haciendo, valga la redundancia, una costurita recta por la orilla. Obteniendo este resultado, luego procederemos a rematar con sesgo la costura anterior. Vamos a tomar el sesgo tal cual de la misma manera que él viene, abierto, y vamos a colocarlo directamente sobre el borde de la pieza, doblamos y cosemos. Ok, así se ve nuestra pieza con el sesgo colocado. Ahora vamos a voltearlo y vamos a colocar sesgo en la parte curva de nuestra pieza. Una vez que vayamos colocando el sesgo, debemos asegurarnos de ir precisando bien con la ayuda de los dedos el sesgo sobre la tela. De esta forma evitaremos que este se arrugue y podremos obtener un mejor acabado. Y así se ve nuestro sesgo colocado, tanto por el revés como por el derecho. Ok, amigas, una vez que ya tenemos nuestra pieza con el sesgo colocado, procederemos a colocar el cierre. Fíjense que yo voy a tomar solo un lado de la parte del cierre. Vamos a colocarlo por debajo de nuestra pieza de la misma manera que hicimos con el sesgo. Simplemente colocamos el cierre con los dientes mirando hacia arriba y con una costura recta. Vamos a tratar de seguir la misma costura anterior para que este siempre tenga un mejor acabado. Y así debe quedar nuestro cierre colocado. Una vez
que hemos colocado el cierre, vamos a proceder a insertar el slider tomando un lado primero y luego el otro. Introducimos el slider así, de esta manera. Ok, ahora vamos a voltear la pieza, teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a abrir el cierre, y procederemos a colocar el círculo. Vamos a ir cosiendo de igual manera por la orilla con costura recta y vamos a ir teniendo mucho cuidado de darle la forma circular adecuada. Fíjense que nos sobra un poquito de tela, pero esto es necesario para nosotros tener mayor comodidad a la hora de hacer este trabajo. Una vez que hayamos cosido el círculo, vamos a recortar todos los Una vez colocado el círculo, volteamos y así debe quedar nuestra pieza. Ahora vamos a proceder a colocar las asitas donde posteriormente vamos a colgar la correa. Para ello vamos a utilizar dos retacitos de cinta poli de 10 centímetros cada uno y las dos argollas. En este caso estoy usando dos que son en forma triangular. Para comenzar tomaré uno de los retacitos de cinta poli. Colocaremos dentro de este el triángulo, doblamos y lo vamos a posicionar en un lugar estratégico sobre nuestro térmico, de esta manera. Fijamos con un alfiler, abrimos la pieza y hacemos una costura reforzada. Así debe quedar nuestra asita colocada. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en el lado posterior. Para ello vamos a tomar la otra cinta poli con el triángulo y vamos a guiarnos con la primera que ya colocamos para posicionarlo a la misma altura. Así debe quedar nuestro térmico con las asitas colocadas. Ahora vamos a preparar la correa para nuestro térmico. Vamos a utilizar el restante de cinta poli, que en este caso debería ser 1,30 m, los dos mosquetones y el deslizador. Introduciremos un mosquetón, hacemos un pequeño doblez de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Y fijamos con una costurita recta haciendo un refuerzo para que esta no se vaya a romper. Así debe quedar la correa con el mosquetón colocado. Ahora tomaremos la otra punta de la correa, vamos a introducir el deslizador de esta manera. Luego introducimos el otro mosquetón y ahora vamos a tomar la punta de la cinta poli y la vamos a introducir nuevamente en el deslizador, pero del lado contrario a como lo hicimos inicialmente. Presten mucha atención en este paso, ya que les puede resultar un poquito confuso, pero realmente es muy sencillo. Una vez que hemos introducido la cinta poli, hacemos un pequeñito doblez de 1 o 2 centímetros y fijamos con una costurita reforzada. Así debe quedar nuestra correa y fíjense que gracias a el deslizador podemos regular el largo de la correa. Ahora procedemos a colocar la correa en el portatérmico y de esta manera hemos concluido con el procedimiento de confección.
Bien, amigas, espero que te haya gustado este video y te invito a que en mi página en Facebook busques los patrones totalmente gratis. Allí los vas a encontrar en formato PDF, solo tienes que imprimir cada una de las diapositivas en hoja tipo carta, unirlas y ya tendrás nuestro patroncito armado completamente. Así debe quedar terminado nuestro térmico portabotellas. También quería mostrarles este que he realizado con el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar es el molde del patrón. Este es un portabotellitas de cerveza, ideal para un regalito o un detallito para el Día del Padre o para la Navidad o cualquier día especial. También quería mostrarles que no solo tenemos el térmico portabotellitas, sino también la loncherita, ideal para que hagamos el juego completo y nuestros niños vayan súper cool para el colegio. Así que las invito también a adquirir el DVD de cómo realizar la loncherita. Bueno, simplemente me queda pedirles que le den me gusta a este video, se suscriban a mi canal en YouTube, dejen todos sus comentarios y por supuesto me sigan en todas las redes sociales, como ustedes ya lo saben, por mi mismo nombre, Yuruani Bravo, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que me despido de ustedes, las quiero un montón y vamos a aprender para emprender.